¿Qué pasó, panos? Ah, sí, hombre. Bueno, traigo en... Lo que traigo es un susto bárbaro. Por lo que más quiera, sirvan una tiniebla, doña Leti. ¿Qué mosca te ha picado? Tengo la garganta seca. Digan qué cosa. Tené más vuelta que fuego estricto. Hay peces en Villa Dolores. ¿Peces? Le agarra como unos calambres a las patas y se pone el morado y flaco. Te da pena verlo. ¿Qué otra? No das puntadas sin nudo, pero ya te conozco el juego. Por esta cruz que no miento. Pero eso no es nada comparado con otro. ¿Todavía hay más? Salgo de Villa Dolores con el rabo entre las piernas. Cuando llegara al cruce del camino hasta Córdoba, y de repente se me aparece un gusto con Susana. ¡Aprieté! Si traía Susana, sería un cura. ¿Qué cura, doña? Que hace una eternidad que no se ve uno por estos pagos. Era un ánimo. ¡Ay, Dios mío! Estoy esperando. No hay cartas para la estancia. ¿Y los diarios? Se los entregué al doctor Vallejo en el camino. ¿Cómo? ¿Vienen los Vallejo? Uno solo. El doctor. La calamidad no llega tanto. ¿Yo? Yo no dije nada. Digo que parece nomás que tus patrones han perdido el miedo a tanto Guayama. ¿Miedo a ese bandido? Bandido para los ricos. Y para mí también. Son parecidos. No vamos a pelear por él. ¡Camina para adentro! ¡Viva Santo Guayama! ¡Ahora sí que va de veras! Eso te va a costar caro. No creo que me hayan mentido. Vos, Eustolio, quédate acá y avisa cuando aparezca. Nosotros nos llegaremos al rancho de mi compadre Rosendo Leiva. Está bien. ¡Fuera, perro! ¡Santo! ¡Rosendo! ¿Y esto? Mi mujer. Cuando vine la encontré mal. Después, pobrecita. ¿Ramón? Tu ahijado. Se ha hecho un hombre en 3 años. Acércate. La bendición, padrino. Levántese. Un hombre no tiene por qué arrodillarse ante otro hombre. Que Dios te haga un santo, mijito. Ya viene. Santo, ¿a qué has venido? Supe que llegaba el doctor Vallejo y quiero cobrarme una cuenta. No te comprometas más, santo. Está llena de sangre la sierra. Nos metió en la revolución prometiéndonos armas y caballos y luego se arregló con el gobierno. Es un miserable. Déjame que vaya yo. Me crié en tu estancia. Estos no son amigos de nadie. Deja que yo le hable. Y si no cumple, hace lo que quiera. Está bien. Anda. ¿Qué querés, Rosendo? Buenas, doctor.
quería hablar con usted. ¿Y para eso me para? Es por Santo Guayama. Lo persiguen y quieren las armas y los caballos que usted les prometió. Santo Guayama es un bandido. Y si lo meten preso, será mejor. ¿Seguí? No sé ya. Vine a salvarle la vida. Mi vida me la cuido yo. Deja paz. No doy paz. Purita nomás. Viene con el hijo Rosendo Leiva, otro bandido. Lo confundí con un ánima. Vaya diablo con el gobierno. No se puede quejar. Lo recibieron con fuegos artificiales en la sierra. ¿Por qué no le dan una copa de ginebra para que se le pase el susto? Se acercan a saludar, pueblo de Hereje. Aquí hay mucho que limpiar y mucho que enderezar. Dale un poco a esto. No quiero. Rápido, si no se lo digo al padre. Los
siento por usted, padre. Tantas ilusiones al salir de Córdoba. Dios sabe lo que hace, Palito. Hace tanto que no oyen misa que han perdido la costumbre. Ya vendrán. Tenía palabrado a uno y ni es. ¿Por qué dejaste de tocar? No me gusta. ¡Juanita! ¡Camino para adentro! No quiero verte con eso. Será un bandido como todos los leyes. No le hagas caso, es una vieja rezongona. Yo te voy a dar campana. Voy a misa. Vean por dónde le ha dado la mona. Tengo un trato con el sacristán. Es mejor que alguna. Que porque el gobierno me echó, ya no me quiere fiar. Veo que soy cumplidor. Pero... ¡ay! ¡Ay! La Rioja, ¿eh? Sí. Después te quedas quietito ahí para que el cura te vea, ¿eh? ¿Qué es eso, Palito? Vente, Padre Nuestro del Castillo. Sí, padre. Y vos, vengo a hacer rezar, padre. Decime, hijo, ¿por qué te embriagás? ¿Cómo? ¿Que por qué te embriagás? No entiendo, padre. ¿Que por qué te chupás? Ah, vea, padre. Me chupo por la finita, ¿sabes? No me pide nada. Bueno, mirá, te hago un caso. A mí me gustan mucho los dulces. Si vos no tomás durante 2 años, yo no comeré dulces. ¿Qué te parece? Y a veces yo también me voy a embromar. Y bueno, déjale nomás. ¿Y hombre a hombre? Dame esa mano. Y ahora andate que estás muy borracho. Vení mañana, hoy, pero fresco. No me vayas a faltar, ¿eh? Bien que un cura. ¿Qué cura ni cura? Esto es de hombre a hombre. Estamos en un bolillo. Yo voy donde me precisa. ¿Por qué no va a la sierra entonces, donde la gente se muere de hambre y de frío? Vea, doña, no me chumbe porque cuando me chumban, chumbo. ¿Y ustedes por qué no van a misa? Cara de pícaro. Deben echar de pecados hasta acá y tienen miedo de confesar. Pero no importa. Los perdono a todos y vamos a abrir cuenta nueva. Y ahora me voy a la sierra. Palito, que se llame la mula. Iván pa' 8 días y no vuelve. Dice que lo vieron por la pampa de Pocho. ¿Dónde queda eso? Por donde diablo perdió Pocho. Como había legua en esta derechura camino a La Rioja. Es un santo. Es un santo. ¿Qué es eso? ¡Mira la figurita! Herejía, la cartilla es lo que tenés que mirar. ¡Vamos! ¡Vamos! Hágale caso a Sarmiento. ¡Estudie! ¡Ja,
uno. En Tumán, que dice que Santo Guayama es un bandido. Yo lo vi pasar. Iba en un caballo lindo. Es mi padrino. Y si vos no hablas mal de él, podemos ser amigos. ¿Querés? Bueno. Tumán, lo encontré en la sierra. Es por demás bonita. ¿Es hizo el burrito? ¿Querés subir? ¡Me voy a La Rioja! ¡Ramón! ¿Tostaste? No, llorona. Dale. Padre, las cosas que he visto, palito. Hambre, miseria, tristeza. ¿Es sencillo? No. Voy a volver enseguida a la sierra. Vamos a la despedida. Bueno. Y vos, cumpliendo con el trato, padre. Ya no tomo más. Ajá, me alegro. Yo voy mamada por la finita, ¿sabes? No consigo que me quiera. Bueno, yo voy a hablar con ella. Ahora andá hasta el boliche y decíle a doña Aleja que te dé una bolsa de galletas. No tenemos un remedio real, padre. Fiada. Es como pedir pedas al olmo. Andá. ¿Cómo iban a venir a misa? ¿Con qué cara se les puede hablar de Dios si comen un loquito aguado? Vengo avergonzado. ¡Abrí esa bolsa! ¿Nosotros, padre? Pero no te da vergüenza, gordo, como estás. Viera las criaturitas, flaquitas, con ojitos de hambre. ¿Y Ramón? Reservé para que estudie. Mientras se vaya para aquel lado, no te aflijas, ya de Dios. No sea así, doña. Es galleta para los pobres. Ya te he dicho que no. El diablo la va a llevar, ¿eh? Cuando murió Sinao me dijo, si fías, perdés al cliente y al amigo. Y yo respeto su memoria. Sí, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya anduviste chupando. Poco te duró la enmienda. El zorro viejo para perder las mañas. A ver, caminate de piso. No, no he tomado, padre. Ahora se mama con el olor. Hijo, ¿qué tenés? Calambre, padre. La pierna. El cólera. Vengan, ayúdenme. ¡Sale! ¡Vos no! ¡Salí! ¡Padrito! ¡Padrito! ¡No te haces el salí! ¡Métete en la capilla! ¡Padrito! ¡Toca la campana! ¡Avisa a la tierra que nadie tome agua al río! ¡Es el cólera! ¡Prepárate de menta y poleo! ¡Móvete! ¡Que quemen los ranchos! ¡Los ranchos! ¡Sí, los ranchos donde hay enfermo! ¡Toca la ir, padre! ¡Mete en la capilla si no querés que te dé unos azotes! Thank you.
es un santo. ¿Y su fanor? Está mejorando. ¡Nadie ha muerto! ¡Fuera de aquí! ¡Nadie lo toque! ¡Alito! ¡Una pala y sal! Se está acabando de mucho. Repartir entre los más grandes. Padre nuestro que estás en los pies. Son 5 leguas y no hay más que enfermo. Se me va a morir, se me va a morir. Manda algo. Pues yo, padre. No, vos no. No, te vas a matar de noche en la sierra. Te ordeno que vuelvas. Se morir. Haga más té de poleo. Llegaste a tiempo. Escuchado, Palito.
Laura debe descansar, padre. Se va a enfermar. Todavía no. Salió torcida. Bandido, termine de una vez ese cartel. ¿Le gusta? Que el pueblo piensa en sentarse, pues. Sí, sí, papá. Buen día. Buenos días, señorita. Mira, Chanita, tenés que pedirle al señor cura que escriba por mi asunto el correo. Me han dicho que carne y uña con el momento. Le voy a decir a Ramón que le pida a él mejor. No te voy a olvidar, ¿eh? Era tan lindo ser empleo gobierno. ¿Por qué lo saludaste? Es la primera vez que viene a misa. Su hermano mató a mi padre. Ramón, nunca podrás olvidar. No. Simón Vallejo, otro ciento de la misma lonja. Vení, vamos a oír el sermón. Yo no entro, familia. Mira, padre, ¿de Simón, hijo? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. ¿Mm-hmm? Así me gusta, limpito. Bueno, vayan, que Palito le dará una medallita. Bienvenida a la oveja descarriada. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. A ver si callan esas cotorras ahí. Linda mañanita, ¿eh? Por eso los he llamado a misa más temprano, porque al que madruga, Dios lo ayuda. Y además, hay que aprovechar el sol de la mañana, porque el sol es como los viejos. Cuanto más anda, más pesado y cargoso se pone. ¿Saben por quién digo eso? Por don Filemón, padre. ¿Qué es esto? No,
no lo digo por él, sino por mí. Y por mí, que cada día que pasa me vuelvo más cargoso y pedigüeño. No pasa domingo sin que les pida algo. Que vamos a arreglar el camino de honores, que vamos a techar la capillita de puesto, que vamos a hacer pan para los pobres. Pucha, si los habré molestado. Ah, pero esto se acabó. No han de estirarse los pies más allá de las cobijas. ¡No, padre! ¡No, padre! ¡No, padre! ¡No, padre! ¡Nosotros queremos muy mucho! ¡Sí! Eso dicen ahora, pero después en su casa dirán, este cura del diablo. ¡No! Así es, nomás. Por eso no les voy a contar el sueño que tuve anoche y lo que me dijo el ángel que se me apareció. No. No se lo voy a contar. Aquí todos piden que cuente el sueño y lo que le dijo el ángel. No, no me hallo con ánimo. Sí, padre, cuente. Cuente, padre. Se van a embromar, porque después será pecado no hacer lo que el ángel me pidió. Bueno, dile nomás, padre. Yo le que las de consigno. Claro. Bueno, el ángel me pidió que hiciéramos aquí al lado una casa de ejercicios para que vengan a ella de La Rioja, de San Luis, de todos los puntos de la sierra, los hombres y las mujeres a pensar en Dios, en nuestra salvación. Una casa grande, con paredes blanqueadas, grande espacio con aljibes. Una casa para meditar, para pensar por qué estamos en este mundo, para qué hemos venido, para qué nos dieron un alma. Una casa para hacernos mejores, porque el que es malo es porque no se ha puesto a pensar en todas las ventajas que hay en ser bueno. Eso es lo que me dijo el ángel. ¿Y qué le parece si lo hacemos nomás? Si el ministro, que es amigo suyo, nos ayudara. ¡Oh, ve! ¿Va a molestar al ministro? Tenemos piedra, tenemos cal, tenemos brazos. Pero plata no tenemos. Y el señor cura anda con la sotana rosa. ¿Y para qué queremos la plata? Lo que hace falta son ganas. Y vos sos un flojo. Y ya se me va bien y no me pisé mal la capilla si es que te ha muerto gallina. ¡Oh, qué embromar! ¡Y se acabó el sermón! ¡No, padre! ¡Acompañamos, padre! ¡Nos acompañamos todos! Gracias, hijo mío. Yo sé que abuso de ustedes, pero es para mayor gloria del Señor. Haremos la casa de ejercicio. Dios nos ha de sacar en alta. Ahora necesito que me dé una manito para traer unos troncos que me hizo cortar esta viudita. ¿Cómo se llama? Esta viudita de Altautina. ¿Será la Petrona, padre? Eso es, hombre, la viuda Petrona. Lo tengo aquí cerquita, unas 3 leguas exactas. ¿Y qué le parece si vamos ahorita? ¡Vamos a investigar y dale nomás! ¡Y vamos! ¡Qué caray! Las cosas se hacen así. ¡Sobre el punto la escupida! Hay quebracho y hay álamo. Los flojos pueden llevar álamo. ¿Y qué me dice de Vallejo, padre? Que no hay matero que no caiga y arisco que no se amance. Ha olido algo de aquello y viene refregando el lomo. Pero vos ya sabes, ni una palabra. Y ahorita cuidado, padre. ¿Y eso vas a llevar vos? Es que no tomo, padre, estoy muy descaidido. ¿Pero quién va a cinchar? ¿Él o vos? Pero es claro. ¡Apure, pues! ¡Que son 4 leguas largas! ¡Apuren! ¡Ya hay que llegar antes que se haga noche! Thank you.
tardes, padre. Parece dispuesto a comenzar la obra. Principio quieren las cosas. Créame que lo admiro. No sé, no, hombre. Al fin maduraron las uvas. Así es. Y vengo a ofrecerle mi apoyo. El ofrecer no empobrece. Pero dicen que no hay mejor señal de agua que cuando llueve. Mañana le mandaré peones y mulas. Y si necesita piedra de cal, mi cantera estará a su disposición. ¡Mande nomás! ¿Qué más quiere el pato si no que lo echen al agua? Y a propósito, quería hablarle de un pedido suyo al ministro Juárez Celman. Ah, sí. Detrás del balde va la Roldana. El asunto del agua para el riego, ¿no? Eso mismo. Sé que usted está haciendo gestiones para utilizar la toma que atraviesa mi campo. Si la compuerta se abre, esta gente sembrará sus tierras y no querrá trabajar en mis manadas. Yo no pretendo eso. Solo quiero que siembren para que se aseguren su locrito y su mazamorra para el invierno. Sería darles demasiadas alas. Por eso he venido a pactar con usted. ¿Pactar? Desista de su pedido de agua y lo ayudaré en esta obra. Ajá. ¿Y si no desisto? Entonces lucharemos. Yo también tengo influencias a pesar del cambio de gobierno. Bueno, lo voy a pensar. Yo soy un poco negado para hacer ciertas cosas, pero lo voy a pensar. ¿Seremos amigos? Vaya, tranquilo. Todo tiene remedio menos la muerte. Buenas tardes. Buenas. Palito, papel y tinta voy a escribirle al ministro para ganarle de mano a este pícaro. Ventajear a un ventajero no es pecado el infierno. ¿Qué le pasa a ese? Es por Vallejo. ¿Cree que se han hecho amigos? ¿Amigo de Vallejo? ¿Cuándo? Mono viejo no sube a palo podrido. ¿Qué andas ladeando los hijos? ¿Qué te pasa? El hermano de ese mató a mi padre. No hay que ser rencoroso, Ramón. Hay que saber olvidar. Yo no puedo. Tenía razón Santo Guayama cuando decía que los Vallejos ensuciaban esta tierra. Ya salió a relucir tu Santo Guayama. El día que se arrime por aquí, te lo voy a traer de una oreja. Entonces lo vas a ver a tu Santo Guayama pedir perdón de rodillas. No debiste hablarle así. Vení, vamos hasta nuestro rancho a ver salir la luna. Habrá que ponerle techo nuevo. Traeremos cajas de las tierras y todos nos ayudarán a techar. ¿Verdad, Ramón? Yo plantaré malvón si no me olvido. El chorcón está roto. Habrá que cambiar. Vinieron por allí. Santo Guayama venía emponchado. Bajó aquí y le dio un abrazo a mi padre. Y volviera mi día con él a recorrer la sierra, La Rioja, San Luis, por las travesías y las montañas, porque yo soy un gaucho. ¿Sabes lo que me dijo cuando me acerqué a pedir la bendición? Nunca te conté, Chanita. Chanita, ¿dónde te has metido? Chanita, ¿cómo se habrá metido esta sonda? Chanita, Chanita. No llores, vamos. ¿Qué es esto? Algún día se irá, mamá. Si no sabe comprender a los que lo quieren, déjalo que se vaya. Chanita, Chanita. Mira, no me la hagas llorar a esta, porque yo no soy altura. Yo no le hice nada. Hablando de que te vas a ir, ¿no ves que te quieres, padre? Te iba a dar yo, Santo Guayama. Arrímase ese paso. Limpia bien ese tronco. ¡Vos! ¡No me lo distraigas al muchacho! ¿Y yo? Mezcla de gringo y criolla. Son más querendonas. ¡Vení! ¡Tráeme un mate! ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué? Mi marido se fue con Santo Guayama. ¿A La Rioja? ¡No! Santo Guayama ha vuelto. Está en la Pampa de Pocho. Uno de sus hombres está buscando gente para una revolución en San Juan. Santo Guayama. ¿A dónde van? Nadie me sale de aquí. ¿Qué van a ir a hacer con Guayama? No hay más revoluciones. Ya vieron lo que le pasó a Redondo.
Si se mete en la Revolución Nacional, Roca nos va a encarcelar a todos. Yo voy a ir a ver a Guayama. ¡Palito! ¡Tráeme la mula! Padre, lléveme con usted. No, Ramón, quédate. Tu lugar está aquí. Tanto Guayama, La Montonera, Facundo Quiroga, todo eso pasó. Dios no quiere más sangre. Ahora son otras las cosas que rigen el mundo. Levanten un puñado de esa tierra y verán que un arado es mejor que una lanza. No se arriesgue, padre. Es peligroso. Dios me ha de sacar en ancas. Anda por todas las tierras, el dicho del cura. En cuantito se acercara, lo iba a llevar de una oreja. Déjame solo con esto. Grandote para llevarte de una oreja. Así que vos sos Santo Guayama el Montonero. Ajá. Yo soy un pobre cura que lucha por hacer el bien porque Dios me lo manda. ¿Y bien? Pelos. Eran unos perdidos y los enseñé a trabajar. Eran unos borrachos y los enseñé a creer en Dios. Y ahora he caminado un día y una noche para venir a preguntarte qué podés hacer con esos guasos que dejan a sus mujeres y a sus hijos. Lléveselos, pero yo seguiré mi destino. Dios te ha de perdonar porque sos bueno, pero has matado. A traidores. Y has robado. A los que roban a los pobres, a los que mataron al chacho. Te comprendo. Sos la tierra que se hizo orgullo para que no la manosearan los doctores de la ciudad. Padre. Tu soberbia no es pecado. Te comprendo. Y te perdono, Santo Guayama. Nunca me habían hablado así. Hijo. ¿Por qué vinieron si él vale más que yo? ¡Vuelvan atrás! Así me lo pintaron, padre. Bueno y gaucho. Vamos adentro que tenemos que hablar. ¿Y usted espera para decidir? Quedamos así. Vos saldrás de la provincia y yo te conseguiré el indulto. Mañana mismo saldré para San Juan. Y ya sabés mi consejo, no te metas en camisas de once varas. Quien anda en pagos ajenos ha de ser manso y prudente. Y ustedes síganme, tienen 100 Ave Marías de castigo. Que Dios te ayude. ¿Sí? He visto a un hombre de verdad. ¡Ya viene! ¡Que nos salgo de vuelta! ¿Qué hace que no se apean? Estamos rezando, pues. ¿Cuántas Ave Marías llevan? 75. Suspendan. Anda, mejor que se lo digas. ¿Y Ramón? ¿Dónde está? Se fue, padre. Se fue con Santo Guardán.
tomó el camino de Hamburgo para no toparse con usted. ¿Qué esperan para trabajar? ¿O creen que la pared se levanta sola? Dio su cariño a cambio del amor que les he dado a todos. No pudo ser. Dios sabrá por qué. Chanita, hasta de La Rioja han venido. El diablo debe andar bufando de rabia. De esta vuelta no le queda un alma para embrollar. Si estuviera Ramón. Olvídate de ese ingrato. De chico ya hablaba de usted. La espina que ha de pinchar donde chica tiene punta. ¿Pero de dónde sale, doña Ingracia? No quiso faltar, padre. Bienvenido pasito a pasito. Pero no se hubiera molestado, usted ya tiene ganado el cielo. Así creo, y Dios lo oiga. Pero recuerdo que usted, mi niñito, me dijo, cuanto más se golpea la masa, más sabroso sale el pan. No lo he olvidado, no lo he olvidado. Con usted entra una reliquia. Ayer salieron las mujeres y iban a entrar los hombres. No quedó ni uno para la esquila. Cura el diablo. No contento con sacarme la gente, le escribí al gobierno llamándome pícaro. El cura raza, patrón. Y dicen por ahí que va a conseguir que se abra la compuerta. Es amigo del ministro y la ley me obliga a dar paso al agua. Entonces le va a ganar nomás el pleito. ¿Pleito? Me has dado una idea. Allá está la volanta. Me voy a Córdoba. Vos te vas al pueblo y procuramos rachar a los que van a entrar en ejercicio para que hagan escándalo. Y decir al cura que él quiso guerra y la tendrá. Muy bien. Oí, habrá que hacer de tripa al corazón. Pero ¿por qué no se lo dirá a él, digo yo? ¿Por qué no toman? Yo convido. Deme otro. Le voy a cantar la recontraflora al cura. Te van a hacer falta muchas para atreverte a tanto. Vean a la patrona. He hecho beata desde que le cambió el nombre al boliche. ¿Qué es? ¿Qué te lleva? Dale. Vas a entrar en ejercicio. Ajá. Déjalo. No ves que está hablando de vicio. De puro miedo que le tiene al cura. ¿Miedo yo? Yo soy Dicacio Argüello, capatá de Simón Vallejo, y ahora van a ver de lo que soy capaz. Tengo miedo, mamá. Déjalo, perro que ladra no muerde.
Traes un A usted lo andaba a buscar. Ven, anda con suerte hoy día. Ya me has encontrado. ¿Y con quién querés hablar? ¿Con el cura o con el hombre? Con los dos. Entra. Aquí mismo. Pasa. Borrego. Sentate. El Cristo va a ser testigo de lo que vamos a hablar. Me han dicho que has andado charlando en el boliche. No está en la boca el coraje. Hubieras venido derecho. Cuando se corre una fija no hay que gastarse en partidas. Yo digo lo que mi patrón me manda. ¿Mi patrón? No te veo freno ni cincha. No soy mula. Pareces. Vea, padre. Es padre ni padre. ¿Pa' qué te dio un alma Dios? ¿Pa' qué te dio una conciencia si un patrón cualquiera por unos reales te hace hacer lo que no querés? A él lo has ofendido hablando en el boliche. Y ya chupó para insultarlo porque fresco no te hacía día. Insultalo ahora. Insultalo. Padre. Insultar de atrás. Eso no es de criollo. Arrodillate. Pedile perdón al Cristo. Arrodillate. Señor. Quédate así hasta que te avergonces de ser mandadero de un hombre que explota a tus hermanos. Y aquí no salís en 8 días. Vas a entrar en ejercicio. Lo que usted mande, señor. Vos siempre llegás tarde. ¡Padre! ¡Padre! ¡Carta del ministerio! ¡Será mi nombramiento! Permiso de riego para todo el mes de enero. Lo reventamos a Vallejo. Sembraremos todo el valle. Vení, hay que subirle al ministro. ¿Y eso para cuándo? Vaya al diablo con el gobierno. Escribí. A su excelencia el señor ministro general de la provincia de Córdoba, doctor Miguel Juárez Celman. Querido Miguelito, acuso recibo de tu decreto, no, pone mejor, de tu superior decreto, concediéndole a esta villa el usufructo del canal de riego que cruza el campo de Vallejo y que esto tenía cerrado en abierta violación del artículo... Artículo 15, capítulo segundo, título 13 del Código Civil. Salió redonda. Seguí. Pero este huevo pide sal. ¿Qué? Este huevo pide sal y ahora que tengo el agua me hace falta la semilla. Vos dirás que para pedir tengo boca de fraile. Pero es que estoy más pobre que la vida. Por eso te pido que me mandes esas 50 bolsas de maíz para que mis pobrecitos siembren el valle. Ya sé que vas a renegar y a... No, eso no. Poné punto en renegar. Pero mandame el maíz. Posata, me han dicho que ese pícaro de Vallejo se fue a Córdoba viendo que se le daba vuelta a la taba. Vigilámelo. Otra, te mando 50 quesillos de la tierra, 25 para que le tapes la boca a los diputados que estén en contra de un proyecto que voy a mandar y los otros 25 para que se labrase a los que estén a favor. Vale. ¿El camino a Córdoba por la Pampa de Achada? Sí, pero... Dame que firmo. Y ahora que tenemos el agua y el maíz, necesito sus brazos para abrir la tierra en surcos y acequias. Cuando todo el valle sea una espiga, Dios que lo estará mirando dirá, ¡sucia que se ha puesto linda mi tierra! ¡Viva nuestro piedad! ¡A mí, padrecito! ¡No me la vas a vender, eh! ¡A
mal, que no siempre el diablo se lo va a llevar. ¡Apunta palito! ¿Vos qué esperas? ¿No? ¿El nombramiento, pues? A sembrar la tierra. No te voy a dar nombramiento. ¿Qué quieres? ¡Apúrense! ¡Para el primero de enero tiene que estar todo hecho! Tenés cuidado con el gorgojo. Yo sé curar de palabras. Ya te he dicho que esas son hechicerías. Carpí bien y no tendrás plaga. Ya está pidiendo agua, ¿eh? Pronto abriremos la compuerta. Ah, no faltes mañana a misa. Vendrán veraneantes y podrás vender algo. Sí, padre. Y cuando todos tengan su locrito asegurado, no habrá más hambre ni envidia, y esta será la buena tierra que quería Jesús. Ah, me olvidaba. Sucede que ando lleno de deudas, ¿no? Y aprovechando que han venido tantos veraneantes copetudos, voy a rifar mi mula para pagarla. Además la rifo porque se ha vuelto muy confianzuda conmigo, pero para el que la saque es una ganga. Y si la saca alguna señora rica, podrá darse un paseíto por las quebradas y los vallecitos serranos para ver la miseria de la gente pobre. Así cuando estén ricamente en Córdoba, puede que se acuerden y manden alguna ropita para las criaturitas que se mueren de frío. El cielo no se gana solamente con venir a misa y santiguarse. Rifa, palito. El 15. La niña bonita. ¿Quién tiene la niña bonita? Yo la tengo. Pero se la cedo al padre para que siga su obra. Gracias. El domingo la rifo otra vez. ¿Cuánto sacaste? 125. La mitad para deuda, lo que me está repartiendo entre los pobres. Bueno. Y ahora vamos a ver los maizales. Vamos yendo. ¡Ay, qué preciosa alfombrita! Son tejidas por los indios. ¿Cuánto las venden? 4 pesos. Córtenme dos, a la vuelta se las llevo. A ver, paren un peso y la hacen la finita. No importa, ellos tienen plata, no es pecado. ¡Vamos! ¡Padre! ¡Pasícemelo! Vení mañana, ¿no ves que salí con esta señora? ¿Sabe que vivo tan lejos? Usted que es tan buenito, no me haga volver. Dame. ¿Qué le pones? ¡Hermelindo, padre! ¡Hermelindo! Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Anda que te la apunte, palito! ¿Qué tal, amigo Vallejo? ¿Cómo le ha ido por Córdoba? Mejor de lo que usted supone. Entérese. ¿Y esto? Le hice un pleito al gobierno por el permiso de riego. La ley le obliga a dar paso al agua. Pero también obliga a los que la usan a pagarme una indemnización. Que fue lo que se lo olvidó al ministro. La pagaremos. ¿Cuánto quiere? Ya la fijarán los jueces. ¿Cuándo? Cuando se termine el pleito. Tienen para un rato largo. ¿Y nuestro maíz? Que se lo salve el cura. Eso es condenarlos al hambre. Que vengan a trabajar conmigo. Cuando les pague lo justo. Esa es cosa mía. Ya vendrán cuando la sequía apriete. ¡Vamos! ¡Vamos! Thank you.
están haciendo? Juntando la roba, padre. Hoy no tenemos pan. ¿Han comido? El tata compró las mulas heladas y el maíz está secando. Es todo lo que tengo. Dáselo a tu tata. Padre, ¿qué hacer? Esperar. Si llueve, se salvará el mal. No tiene cara de llover. El cielo no nos ha de abandonar. ¡Rompámosla, compadre! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Sí! Hay que hacerlo. Ya no podemos esperar más. Claro, no vamos a hacer. Cálmese, háganme caso. Hay que rezar. Dios nos ha de sacar en ancas. ¿Y estos no tienen lengua? Estamos muy afligidos. Han sembrado el valle y la sequía aprieta. Si siquiera lloviera. Yo vengo a La Rioja y las cosas no andan mejor por allá. ¿Estuvo en La Rioja? ¿No vio a Santo Guayama? ¿Cómo? ¿No se han enterado? ¿Lo han muerto en San Juan? ¿Y vosotros? Nada más sé, niña. Ramón. No la salvé. Tenía sangre de montonero. Dios es testigo de que hice todo por salvarlo. No lo has olvidado. 50 mozos quisieran casarse con vos y vos querés al que se fue. Ya sé, 50 estrellas no alumbran lo que un lucero. Ya lo están aprendiendo. ¿Quiero oírlos, padre? No, ahora no. Luego. Thank you.
Si hubiera vuelto, se iría de nuevo y otra vez volverías a llorar. Dormir. ¡Que nos maten! No, hijo, no. No me hambre este invierno. Cálmense. Habrá alguna forma sin llegar a la violencia. Yo iré a hablar con Vallejo. ¡Para el caso que le hará! ¡Vamos, los pasos! ¡Esperen! ¡No podemos esperar más! ¡El maíz se está perdiendo! ¡Vamos! ¡Vamos a la copa! ¡Calma, por Dios! ¡Calma! Por última vez le pido que dé paso al agua. Por última vez le digo que no. No respondo de la gente. Quieren asaltar la compuerta. Esa es mi respuesta. Al que se acerque lo balearán mis peones. Miserable. Esto es una vergüenza. Retírese de mi campo. Vergüence lo que hace usted que no quiere que siembren para explotarlo mejor. Vergüence es usted que ofende a Dios con su riqueza. Porque de los ricos como usted, ya lo dijo nuestro Señor. Antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¡Jura el diablo! Yes, ma'am.
déjenlo que se vaya.